Maquiavelo, bienvenido. Gracias. Algo le molestó de lo que dijo el otro día usted, Nicolás Lapenti Gómez, aquí, respecto a que estuvieron a punto de dejar sin challengers a Guayaquil por diferencias suyas con Andrés Gómez y los organizadores, tanto que enseguida nos llamaron a decir que quería venir a replicar, así que empecemos por allí. Sí, bueno, en realidad no existe conflicto. El problema es que, de alguna manera, yo no creo que Nicolás Lapenti quiso decir que yo, José Maquiavelo, había tenido diferencias con Andrés Gómez. Habló de esta administración. Habló de la administración, efectivamente. Yo no sé qué tipo de conflicto, porque nosotros a la academia de Andrés Gómez le hemos dado las canchas del club gratuitamente. Nunca le hemos puesto obstáculos, al menos personalmente. Y lo que es más, la persona encargada del directorio es el abogado Héctor Solórzano, amigo personal de Andrés Gómez. Le ha dado todas las facilidades que usted se puede imaginar. ¿Usted no está enterado de que hubo problemas? No es que no hubo problemas. En el directorio estuvieron dos socios directores que tuvieron diferencias con Andrés Gómez. No conflictos, no obstaculizaron nada, simplemente diferencias. Una vez que imposible compaginar los dos, y eso fue un problema de 3 o 4 meses, se tomó la decisión de separar a los directores. Entonces, ¿El funcionamiento de la academia le quitaba oportunidad, tiempo, utilización de las canchas a los socios que no eran parte de la academia? Sí, sí. Ese fue uno de los conflictos. Uh-huh. Los conflictos precisamente fue por eso. No hay, en el tenis tenemos muchísimas canchas. Lamentablemente, a ciertas horas pico, las canchas las quieren usar los socios y la academia, en cierta manera, molesta, esa es la expresión adecuada, molesta a determinados socios. Entonces, ese tipo de conflictos los hemos superado. En este momento no hay problema. ¿Cómo se superó? Construimos dos canchas adicionales y estamos construyendo dos canchas adicionales más. ¿Y qué dificultades les creaban a ustedes los challengers? A nosotros ninguna. Nosotros felices con los challengers. Lo que es más, le permitíamos a Andrés que él haga sus challengers por una cifra muy pequeña. Le entregábamos todo el club. Él cobraba, él sacaba mucho dinero, o poco, no sé exactamente la cantidad porque no es un tema nuestro. Él tenía gente que patrocinaba el Challenger y él organizaba el Challenger. ¿Se puede saber cuánto cobraba el club? El club $5,000 por todo. Que es absolutamente simbólico. Sí. Muy bien, es una gran facilidad. Exactamente. Lo que es más, ahora que Nicolás Lapenti quiere organizar un torneo con Nalbandián, creo. Sí. Se le está cobrando $1,500. Con Nalbandián, sí. El ex campeón argentino. Exacto. Claro, finalista de Wimbledon. Sí. Fue vicecampeón. Le ganó en cuartos de final, le ganó el mismo Nico. De esa parte no me acuerdo. Sí, claro. Nico llegó a cuartos de final. Y bueno, y sí sabe quién viene este año acá, ¿no? Por eso no se puede contar todavía. ¿Ya? El antepasado estuvieron Federer y Zverev en Quito. Fue, sí. ¿No? Bueno, ya va a ver quién viene este año. Algo más sobre esto, lo último. La diferencia concretamente fue con la comisión de tenis. ¿Quiénes integran la comisión de tenis? Creo que vale la pena. Integraban, porque ya no están allá. No están los que separaron ustedes. Sí, o sea, ellos renunciaron y yo les acepté la renuncia. Y renunciaron porque realmente estaban creando un conflicto innecesario, ¿no? Aclarado eso, haga su balance, ingeniero. ¿Qué está en el debe y qué está en el haber? Bueno, en el debe siempre hay debe. Qué bueno que empieza reconociéndolo, sí. Eso. Hemos cumplido todo. Qué bueno. Lo que pasa es que hay que diferenciar. Nosotros, cuando hicimos nuestra campaña, ofrecimos cosas que sabíamos que las podíamos realizar. Porque antes de enseñar lo que vamos a hacer, teníamos que ver cuáles son los ingresos del club, cuánta cantidad de empleados hay, cómo podemos reducir la cantidad de empleados, cómo podemos mejorar el sistema de alimentos y bebidas. Y de ahí nosotros podíamos saber cuánto dinero disponíamos para hacer obras que nos permitían ingresar mayor cantidad de socios, mayor consumo y, por supuesto, pues mayores ingresos para el club. ¿Y cuáles fueron las cosas que podían realizar? Por ejemplo, y voy a empezar por el centro, porque el centro era un club que estaba muriéndose. Sí. Muchos socios me dijeron, saca ese club de aquí, o sea, no tiene para qué seguir viviendo. Ay, me consta como usted lo ha revivido. Y es impresionante porque todo lo que hemos hecho, hemos duplicado la cantidad de socios que van al club. ¿Hicieron qué? Por ejemplo, he visto las adecuaciones en la piscina. Por ejemplo, empezamos con un parqueo.
Hicimos un parqueo cubierto, pusimos las canchas que estaban en planta baja, las pusimos arriba. Pero hay un tema que es rapidísimo, se lo voy a contar. El club ha sido tan mal mantenido en el tiempo que cuando hicimos las canchas nos encontramos con que todo el sistema eléctrico estaba prácticamente colapsado. Estaban colapsadas todas las redes de aguas servidas. Las trampas de grasa estaban colapsadas. Entonces tuvimos que hacer todo eso nuevo. El costo de ese parqueo fue casi duplicado por la cantidad de cosas que tuvimos que arreglar. ¿Qué fue cuánto? Alrededor de $600,000. Ya. Y el resto de cosas, el parqueo, lo he visto en la ampliación de la piscina. El parqueo. Tienen un restaurante en el segundo piso cuando uno sube por el ascensor. Exacto. Que es una belleza. Una belleza. Se come riquísimo y baratísimo. Yo no soy socio, pero me invitan mis amigos. Pero tiene que hacerse socio. Tengo, porque ahora han hecho un convenio con Bahía ustedes. Nosotros. Pero solo para jugar tenis. No, pero tenemos convenios con casi todos los clubes del Ecuador. Y para personas de... Usted ya es tercera edad. Ya son 67. Se dieron, Para jubilados hay un programa muy bueno. Hay un programa que damos hasta 10 años para que paguen la cuota de entrada, que es $2,000, $3,000. Bueno, ya me embarcó, ingeniero, qué bueno. Ya, ¿y qué más han hecho en el centro? En el centro arreglamos la piscina, construimos un centro de rehabilitación física, que era un cuartucho. Ajá. Hoy tenemos cubículos, tenemos un pequeño gimnasio para rehabilitación física, remodelamos la peluquería del club, era realmente una cosa desesperante, no tenía ni ventanas al exterior. Sí. Hoy tiene ventanales que dan a la piscina y es una cosa muy agradable. El problema, por ejemplo, con la cocina, y ahí está uno de los temas más álgidos del club. Quienes están postulándose ahora dicen, no voy a cobrar la peluquería. Antes era gratis. Eso dijo Leonardo Borer aquí. Sí, antes era gratis. ¿Sabe cuánto le cobramos por un corte de pelo a una persona de tercera edad en la peluquería? $5. $2.50. $2.50. Entonces, ¿Pero cortan como en la época nuestra, militar, así, en los 60, 70, o cortan el pelo? Yo me corto el pelo y me lo cortan perfecto. ¿Y hay cortes fuera de moda como el mío? También, por supuesto. ¿También? Sí, no crea. Pelo largo, qué bueno. Y lo que es más cómico, nosotros le regalamos una tacita de café, unos sanduchitos que equivalen al $2.50. Pero si es tan bajo el costo y es simbólico, ¿por qué no hacerlo gratis? Por una razón. Eso significa como halago y servicio al socio. Por una razón elemental. El momento en que exista disciplina en determinados socios del club, me refiero a 20 o 30 socios, no más, utilizaban la peluquería todos los días, Carlos. ¿Me dice en serio? Lo estoy hablando en serio. Y la sobreocupaban, por lo tanto. Y lo que es más grave, las personas que querían realmente servirse en la peluquería, ponían su nombre, lo tachaban y se ponían ellas primero, ellos primero. No puedo creer que esas cosas pasen. Eso es cierto. ¿Verdad, me dice? Es cierto. Con ese tipo de cosas tiene que lidiar el presidente. ¿Qué es lo que ocurre? Al cobrar esa pequeña cantidad de dinero... Les duele el arma terriblemente. Porque no son los $2.50 al mes por un corte de pelo, sino que todo... Había gente que se iba a hacer las uñas un día... Otras uñas al día siguiente, chicas, que no son tan chicas, que iban al gimnasio y bajaban a la peluquería a peinarse todos los días. Ok. Entonces, eso se acabó. Ya. Y eso les duele. Todo eso está en el... A ver, cuénteme, ¿qué se le queda en el debe? En el debe yo creo que especialmente en el anexo, en San Borondón, tendrían los próximos presidentes que construir un parqueadero. Coincidimos. Felizmente en eso han coincidido las propuestas de dos de las tres candidaturas, sí. Correcto. Ese edificio de parqueos tiene que estar también de acuerdo a la realidad del club, porque he visto ahí un parqueo monumental de 6 pisos. No, 3. Bueno. Es lo que debe ser, correcto. Exacto, 3 pisos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no lo hizo usted? Eso le iba a decir. Nosotros hasta hace un año no teníamos mayores problemas con el parqueo, salvo cuando habían eventos muy grandes. Correcto. Pero normalmente ahí abastecía el parqueo. Tenemos los planos, tenemos los diseños. ¿Y por qué 3 pisos? Yo soy ingeniero civil, constructor de toda mi vida. Porque en 3 pisos no necesitamos pilotaje. Ajá. ¿No? Pero ahí y este es terreno fangoso. Exacto. Entonces, ahora, al tener 3 pisos, nosotros lo que podríamos agregar es apenas 250 parqueos adicionales. ¿Sí? Pero no podemos sacar los parqueos que ya hay en el club. Te recuerdo que estamos con José Maquiavelo, presidente saliente del Guayaquil Tennis Club. Le quedan un par de meses de gestión. Se incorpora a las preguntas Mario Tamayo. Ingeniero, como toda persona que recibe un cargo, yo puedo decirlo hasta
es privado, obviamente, el tenis club, pero que dio servicio a los demás, obviamente que le interesa que su legado sea continuado, su obra sea continuada. ¿Usted con alguna lista en particular tiene algún tipo de simpatía o con las tres o le da lo mismo quien gane? No, no me da lo mismo, para ser totalmente sincero. Yo sí quiero que gane las elecciones la persona que ha trabajado conmigo de la mano durante muchos años. ¿Qué es Héctor Solórzano? Es así de sencillo. Eso es franqueza y es lógico, él quiere continuidad de esa gestión porque él cree que se merece tenerla. Así se habla. Nosotros hemos iniciado la transformación del club y queremos que se continúe con esa transformación. Porque lo conozco, le pregunto. Ya, ¿en qué consiste la transformación del club? Transformar es cambiar para bien algo, desde mi punto de vista. Nosotros hemos comenzado a cambiar el club para que cambie incluso hasta su imagen. Hemos inaugurado ayer un edificio maravilloso que tiene vestidores muy bien construidos, muy decentes. Hemos construido vestidores para los empleados del club, que sinceramente antes eran un chiquero. Uh-huh. O sea, no se tomaba en cuenta a los empleados del club. Les hemos dado vestidores y baños de primera. Les hemos dado cocinas, le hemos dado comedores. Todo eso hemos hecho, porque no es solamente las obras rimbombantes, sino eso. ¿Y su periodo es de 4 años? Cuatro años. ¿Se pueden reelegir? Una vez. ¿Y por qué no se lanza la reelección? No, es que ya me reelegí. Yo tengo usted 8 años. Segundo periodo. Sí. O sea, el que compitió con Danilo Carrera, ¿fue el primero o el segundo? El primero, sí. ¿Fue el primero? Sí, yo competí con Danilo y con Roberto Vaquerizo. Una elección muy limpia, muy bonita, ¿no? ¿Y contra quién le tocó la reelección? En la reelección solo, nadie se presentó. ¿Unanimidad? Sí. Ok. ¿Y cómo no afectar la transformación del club con obras como las que propuso aquí Leonardo Borre, por ejemplo? ¿Cree que el coliseo que piensan hacer para 1.500, 2.000 personas puede afectar lo conseguido en el club? Yo no creo que ninguno de los proyectos que lo escuché en la radio pueda afectar eso. No, ya empezó rayándolo. Dijo que un parqueadero de 6 pisos no vale. Ah, no, que no. Que debe no, ser 3. Pero estoy dando razones. No, y sí, ya empezó diciendo que ustedes se propusieron hacer cosas que no eran imposibles, con así lo cual es. Se refiere a que las de estos son imposibles. Yo entiendo claro. A ver, usted habla fino. Usted corta con bisturí. Yo soy machetero, yo corto con machete, pero me di cuenta lo que dijo. Usted me dando palo porque soy maquiavelo. No, porque porque es muy sutil. De paso, ¿qué es usted con Jorge Maquiavelo, que era el empresario turístico de Salinas? Él era mi tío. Él era su tío. Sí. El que tenía también una operación turística en Galápagos. Él mismo. Y sí. el Neptuno era el barco Neptuno, que tenía. Sí. ¿Y el hotel que hizo en Salinas, cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, grandes recuerdos de Jorge Maquiavelo. Sí. Fue de los pioneros del turismo en Galápagos de Guayaquil. Volvamos a eso. ¿Y sí. A ver, no es que yo critique eso, sino que digo, no es factible hacer un parqueo de 6 pisos, por una razón, tiene que clavar pilotos. Ya explicó eso. Eso encarece la obra. No es que no se la puede hacer técnicamente, sino que sale mucho más cara. Todo se puede hacer. 6 pisos son 1.000 espacios de parqueo. Eso cuesta $12 millones. Ok, ¿y un coliseo por $450 mil, $400 mil? El coliseo es algo que quizás, yo intenté hacer un coliseo, pero después de ciertas mediciones que hicimos, decidimos no terminarlo. Está empezado a hacer. Ah. Tiene la cimentación hecha. ¿En qué parte? ¿A la entrada, hacia la derecha? Es que cuando, por eso digo yo de planificación. La cancha número 10 de arcilla, que es nueva, ajá, totalmente reglamentaria para jugar Copa Davis, la separamos 10 metros de la cancha número 9, porque en ese sector íbamos a construir unos graderíos. Okay. Empezamos, desgraciadamente nos agarró el COVID, nos asustamos con la plata, no iba a haber dinero, pero dejamos hecha la cimentación. No hay que estar removiendo tierra, no tienen que entrar maquinarias, nada, sino que simplemente se arma la estructura arriba y se acabó. Ingeniero, ¿aumentó la cantidad de socios? Sí. ¿Aumentó la regularidad de pagos en los socios? La mora en el club es 3%. ¿Tan baja? Así es. Fenomenal. La gente está contenta con su club. Mucho. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Porque es una excelente pregunta la que usted me ha hecho. El club iba a tener un problema muy serio, aclarando algo, ¿no? Yo no estoy haciendo política en el club, yo amo mi club, me encanta, yo tengo más de 65 años de ser socio del club. No tiene que aclarar. Entonces, es una cosa ya de sentimiento. Y no, sí hace política, pero institucional. Bueno, de acuerdo, sí. Desde luego. Sí. Entonces, el club tenía un problema serio con los jubilados. Los jubilados del club, hasta el año 2024, que ya es ya mismo. Eso lo hicimos hace unos 4 años. El club tenía que gastar $4 millones para poder subsidiar
el consumo de los de tercera edad que tienen un descuento en la comida. Ajá. Más las cuotas sociales que no las pagan. ¿$4 millones anuales? No, en total. ¿En el periodo? Sí. Pero ¿En su periodo de 4 años? Exacto. Es decir, era 1 millón por año, sí, más o menos. Si el club tiene 4.000 socios o algo por el estilo, 4.500 aportantes, uh-huh, tenía yo que sacar una cuota extraordinaria de más de $800 por socio. ¿Qué decidimos? Decidimos incorporar una membresía especial precisamente para gente de tercera edad con valores muy bajos de ingresos, pero que nos iban a alimentar mensualmente. Muy buena idea. Y ha sido un éxito absoluto. Sí, me dijeron y me la perdí. Uh-huh. Sí, pero todavía no se la ha perdido. ¿Todavía está vigente? La pusimos en estatutos. Cuente cuál es. ¿Ah? Cuente cuál es, en qué consiste la membresía. La membresía es de base de años, o sea, usted de 60 años puede empezar a ser socio con $3,000 y pico, uh-huh, hasta 75 años, que creo que paga $1,800. Ya estoy. No esperaba sacar eso, no sabe cómo me martirizan mis hijas con esto. No, yo solo vale voy a jugar tenis cuando me invita Rafael Chiriboga. Su madre y mis hijas viven a 1 kilómetro del club, y las pocas veces que he ido para ver que a mí me han tratado muy bien. Sí. Por acá me dicen que no vas porque le corres a alguien. ¿A quién? Mario Canese. Ah, no. Mario no me da la revancha desde 1998 que volví a Estados Unidos. Jugamos en una cancha de cemento, los Sabres, me ganó 2-1 y en su vida quiso volver a jugar conmigo. Ya después dice que es la rodilla. Ingeniero, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes y encantado, a la orden. Por su franqueza. Gracias. Y por su talante. Gracias. Eso es muy raro a esa edad, con esos antecedentes y en esas condiciones. José Maquiavelo, presidente del Guayaquil Tenis Club.